El Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, ofrece diferentes tipos de servicios, los cuales podemos identificar dependiendo el color del vehículo. Todo se ajusta a una movilidad tranquila y segura. Veamos. Hoy nos acompaña un vocero de Transmilenio. Por favor, explíquenos cuál es la función de cada uno de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público. Gracias por la invitación. Yo creo que debemos ponernos en contexto. El Sistema Integrado de Transporte Público lo conforman varios componentes. Uno son las vías, que se conoce como infraestructura, donde van los paraderos, los patios, los portales y todo lo que tiene que ver dónde pararse un usuario. Dos son los buses, que lo vamos a explicar más adelante. Y tres, la forma de pago, que es la tarjeta donde prácticamente la guerra del centavo se acaba. Con relación a la pregunta, es importante comentarles a todos. El Sistema Integrado de Transporte Público lo conforman los buses bearticulados que van por el sistema Transmilenio, los buses alimentadores que llevan pasajeros para que se monten en el sistema en estos buses, los buses azules, que son los buses del Sistema Integrado de Transporte Público, es la mayor cantidad de buses que se va a ver en la ciudad. Los buses naranja, que son complementarios y hacen una función similar al alimentador. La diferencia es que aquí no pagas sino entrando al sistema y aquí pagas entrando al bus. Y este último es el vino tinto que va para la periferia, para las zonas más alejadas de la ciudad. Va a estar en lo que nosotros llamamos extramuros y va a beneficiar mucho, mucho a los ciudadanos, porque ¿qué pasa con el Sistema Integrado de Transporte Público? Como lo dice su palabra, si yo me monto en este pagando 1.400 pesos, cuando transborde en este, si es en hora pico, me va a cobrar 300 adicionales y si es en hora valle, no me va a cobrar nada. Lo mismo en este o en este si estoy en la ventana de 75 minutos. El Sistema Integrado de Transporte Público presta un excelente transporte y aparte de eso ayuda a ahorrar dinero.